¿Asli? Hola. Ebru, ¿puedo ir a tu casa, por favor? ¿Qué sucedió? Nada. ¿Puedo? Sí, aquí te espero. Gracias. Ya ven, se los dije. Mi hermano tiene otro asunto por el que decidió abandonar las elecciones y salió a la luz. Muchas felicidades, mi querido Namik. Gracias, hermana. Hacen una bella pareja, querida Idil. Felicidades. Deseo que sean muy felices. Es una gran noticia. Felicidades. Felicidades. Muchas gracias. Se levantó de la mesa sin decir nada. Me preocupó usted. ¿Se encuentra bien? Para mí también fue una sorpresa, Jeter. Pero sé que esto le afectó. Tú no sabes nada, Idil. Ahora sientes que flotas en una nube porque Namik te pidió matrimonio. Y no finjas, viniste a molestar. Pero hay algo que no entiendes. Cuéntamelo. Ay, ay, nosotras las mujeres. Nos volvemos ciegas cuando se trata de amor y matrimonio. No vemos con claridad. ¿De qué estás hablando? Que este matrimonio solo será una fotografía de publicidad. ¿No lo ves o prefieres ignorarlo? Sí, está bien. Si con eso te sientes un poco mejor, sigue pensándolo así. Creí que eras una mujer inteligente. Dime una cosa. ¿Namik acaso te propuso matrimonio cuando se enteró de tu embarazo? Parece que no. ¿Por qué crees que esperó tanto? ¿Por qué hacerlo ahora? Hemos tenido muchos problemas. Namik toma la decisión de dejar las elecciones y hace una rueda de prensa. Les dice que se retirará por cuestiones familiares y luego te pide que se casen. ¿De verdad te parece algo normal? ¿No crees que sus enemigos, sus oponentes, la prensa, intentarán averiguar por qué retiró su candidatura? Pero encontró el amor. Él prefirió tomar la decisión que alejaría a su amada secretaria de todo eso. Un gran sacrificio por amor. Y esa es la típica historia que la gente lee en el periódico. Y también es
el pretexto para que nadie piense en averiguar las razones detrás de su decisión. Lamento tanto que te haya utilizado. Yo... te digo todo esto como una amiga. ¿Como una amiga? Eso es gracioso hasta para ti. Depende de ti si me crees o no. Pero debes saber que entre más creas en Amic, más sufrirás. ¿Igual que te pasó a ti? Está bien. Digamos que tienes razón. Te pido que no lo arruines. Como tu amiga, también te daré un consejo. Y por favor, no lo tomes a mal. Pero no quiero que te metas conmigo. Ya que podría salir de esta casa mucho antes de lo previsto. ¿En serio? ¿Cómo piensas hacerlo? Escucha. Le diste un sobrino a Namek. Al menos es lo que la gente cree. Y dentro de poco voy a darle un hijo. Un hijo es lo más importante. ¿Mm? Si algún día Namek se viera obligado a elegir entre tú y yo, ¿a quién crees que elegiría? ¿A ti? ¿O a la mujer que muy pronto le dará un hijo? Es mejor que seas amable conmigo. ¡Qué pena, Idil! Te dejas llevar por la emoción. No lo hagas. O saldrás lastimada. Como ya te enteraste, conozco a Namek mejor que tú. Ya puedo oírlo. Querida Idil, anunciémoslo a la prensa. Haremos un compromiso espectacular que nadie olvide. Encárgate de los preparativos. Pero... no olvides que esto es una gran mentira. Y las mentiras... tarde o temprano, salen a la luz. ¿En serio? Cierto, todas las mentiras. Y los secretos saldrán a la luz. En fin. Y como dije, si quieres ver la realidad de otra forma, no me molesta en absoluto. Puedes pensar lo que quieras.